Peña Army tiene que leer la respuesta. Dale, Peña Army. Harta de yoclo, palmito y cebolla. Una lata de atún, una lata giga de palmito, una cebolla, 2 ajos, nuez moscada, 200 gramos de queso mozzarella, un cebolleta, cebolleta de verdeo. Cebollita. Cebolleta, bueno. Ese es más yuji, cebolleta. 200 cc de salsa blanca, sal y pimienta, 8 tapas de empanada grande. Atendé bien lo que dice la receta. Atendé bien. Leo, dale. Tarta de yoclo, palmito y cebolla. Una lata... Espera. Es yoclo, palmito y cebolla, pero vos tenés que tener una lata de atún. No sé por qué. Por eso una lata chica de palmito, una cebolla, 2 ajos, nuez moscada, 200 gramos de queso, un cebolleta de verdeo, 200 salsa blanca, sal y pimienta, 8 tapas de empanada grande, pero no se permite el palmito. Eso no está en la receta. Eso es que tenés... Esta cocina no tiene que atender muy bien. Hay que querer para mandar la receta. Claro, porque es muy fácil, porque quitarle foto más a la pantalla y ya está. No, tenés que atender. Oscar. ¿Qué pasó? Hola, Oscar. Hola, ahí estamos. Caña Army. Me falta Suni, date vuelta, Suni. Ahí está, mira, date vuelta. Ahí estamos. No, vamos a arrancar con esta tarta de choclo en donde... La lata de atún es lo que... Lo que pasa es que el norte tiene todos los productos. Tiene atún, tiene también choclo, tiene arveja. Si le podés poner atún también para el base de salsa blanca que te decía va a ayudar a compactar todo eso. Una latita de choclo. Ay, qué rico. Sí. Ahí estamos. Por acá tengo una cebolla rehogada con un poquito de manteca. El sabor también va directamente ahí. Este medio dietético es la allá. Dentro de todo, sí. Espera un ratito. ¿Qué es una salsa drogada? Ah, cebolla rehogada. Vamos con palmito. Ese sí. Qué rico el palmito. Y voy mezclando completamente esto. Le agrego un huevito. ¿Un huevi? Sí, un huevi ahí. Y le voy a agregar mucho queso. Eso. Puede ser el cuartirolo, puede ser el paraguay, mozzarella, el que tengas en casa. ¿Sí? Que se pudiera armar. Queso que se pueda derretir, exactamente. Toda esta combinación. Ricota nunca pico se puede también. ¿Qué cosa? Ricota o ricota no. Y podría ser ricota, no se derrite la ricota tanto como un queso mozzarella, por ejemplo, pero también va a ayudar. En este caso podría ser, sin ningún problema. Amigos. Ahí. Bueno, ¿qué dice la gente en el vivo, Natu? Están preguntando qué le pasa a Patty. Patty. Está ojeada. Déjenme en paz. Carlito le dice la gente. Saludos al bombón de Oscar y Carlitos. Impresionante. Lindo cuando te filman de cerca cocinando, mi amor. Saludos a Encarnación. Acá lo hacen. Hola, dice también. Kevin Mora dice hola. No se puede porque están chupando hasta ahora la gente. Las Oscarcitas presentes. Vamos todavía. Te mando un saludo, bebé. Natu, saludos, dice Nico García. Hola, Nico García, ¿cómo estás? Acunde, bárbaro, abrazo, Macioyo. El que cocina y demasiado bien, ya le sale a Gustavo el papel de Suni. Saludos. Es Suni, chicos. Esas pantorrillas, la verdad. Carolina González. Impresionante. Natu cocina, ¿qué dice ahí? Natu, ¿cuándo va a cocinar, en serio? Sí, Oscar, me molesta. Eso, exactamente, ¿cuándo va a cocinar? ¿Esta semana qué puedo hacer, Natu? ¿Qué vas a hacer esta semana? A mí me contaron que Natu suele hacer sopa paraguaya. Paguazú. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vas a cocinar esta paguazú? Hace rato que no hago. Ya lo hiciste, pero viste que la audiencia... Se renueva. Se renuevan, claro. Pero por eso yo siempre te pido que hagas tu marmolada y no haces más. Es lo que digo. ¿Por qué no haces más tu marmolada? Porque me estoy haciendo difícil. Me cañaron mucho tiempo, así que va a esperar. Mamá, no te cañamos nunca en la vida. Hoy mezclando todo. Le puse un poquito de cebollita de verdeo y esta combinación de choclo, cebolla, palmito, bueno, un poco de queso también y cebollita de verdeo al final queda pero excelente. Este mismo relleno puedes hacer una... Sí, yo quiero comer así con cuchara ya. Claro, vos aquí unas empanadas de esto, por ejemplo, es riquísimas, quedan también, pero hoy te muestro... que vamos a comer de la cuchara. ¿Qué pasó? No cargues todo en tu canastita que vamos a comer de la cuchara. Claro. Mira. Esta canastita que hice con tapitas de empanada, que también en algún momento ya lo hicimos, pero te voy a mostrar. Claro, te voy a mostrar cómo lo hice. A ver, tampoco, yo quiero saber. Tapita de empanada, mira. Parece una flor. La tapita de empanada iba a hacer 4 cortes. Muchísimo. Llego hasta el centro, acá aproximadamente, acá. 1. 2. 2. 3 y 4. ¿Sí? Y ahora lo que hago es lo siguiente. Agüita, saliva o lo que tengas para pegar acá. ¡Ojo, saliva! No, algo que se pega, algo que le humedezca ahí. Lo que tenga a mano sí. Nomás. Sí. Un poquito de agua nuevamente. Es fácil parece cuando vaceo. Pero es que es súper fácil. Hay que animarse nomás a probar. Ahí, un lado, voy cerrando el otro lado y ya tengo esta canastita para poder cargar lo que quieras. En este caso hoy esta tartita de choclo, palmito, cebolla. ¡Wow! Mira, directamente acá voy cargando. Esto va a ir al horno, temperatura 200 grados aprox. Y calcular unos 15, 20 minutos, porque lo de adentro está cocido. Lo que quiero es que se cocine la masa. Y tengo ya esta propuesta para la cena. La afu nomás lo que falta. Claris. Así que ahí estoy. Voy a continuar con esto y después les muestro cómo va saliendo, compañeros. Ok. ¿Sí? Súper, amigo. Gracias, mis amores. Bueno, repinchado. Oscar, prepárame, puedes subir a llevar para la cena de mi casa. Ya está, sin problema. Yo necesito para la merienda. Ok, para la merienda, para la cena. ¿Alguien sabe qué sale merienda? Permiso, que internacional hoy estás, Oscar. ¿Por qué? Dice Carlos, para Carlos, ¿verdad? Could you give me greetings thanks from Düsseldorf? ¡Ay, huevollo, mamá! ¡Thank you! ¿Qué? Well, thank you. Aren. How are you? ¿Qué significa eso, Patty? Nadie sabe nada. Bueno, estas tartitas de choclo son... ¿Está tostadito, Oscar? ¿Qué cosa? ¿Está tostadito? No corresponde. Me gusta. No hay más nada en tu horno. No, enseguida.